Pomiędzy mych nut stronicami warszawskich dni wspomnienie. Róża, którą z uśmiechem dostałem, miła od ciebie. Nie płacz, kiedy odjadę, sercem będę przy tobie. Nie płacz, kiedy odjadę, zostawię ci te melodie, piosenkę, która przypomni niepowtarzalne te chwile i słowa cicho szeptane. Tylko tobie nie abre. Espera. ¡Mamá! Para. Así acabamos más rápido. Abre. No llores. Déjale, por favor. Mamá, necesito hacer. Déjale, Estefan. A la de tres. Una, dos y tres. ¡Eres estúpido! Madame, hecho. Dulce Lady Macbeth, esta actuación es realmente deleznable, incluso de muy mal gusto. ¿Mamá? 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 Muy bonita. ¿Qué haces tan temprano? Lleva esto a actrices en Mazowiecka. Diles que se lo den a Ariadna. Por favor, ve, ve. Espera, jefe. Ah, las mujeres son diablos. ¿Sí? ¿Me haces un favor? ¿Sí? Cinquito para Varsovianito. No puedo. Oh, mierda. ¡Date prisa! ¡La mujer se nos va a escapar! Desobediencia a las autoridades alemanas serán severamente castigadas. Como ejemplo, hoy serán ejecutadas otras 40 personas que anteriormente por sentencia. Marius, vamos. ¿Qué cajas se van y cuáles no? Tú estate alerta. No te preocupes por mí. Estas van y estas no. ¿Qué pasa? ¿Que quieres ser jefe? Después de ti. ¿Quieres ser jefe? ¡Chicas! Que vayan provistos de su documentación personal para ser correctamente identificados. Tú, joven, ven aquí. Llévalo al coche.
dicho, al coche. No entiendo. Por favor, perdónele. El chico probablemente no le entiende. Llévaselo al coche. Veo que a sus hombres no les gusta trabajar mucho. Es que es nuevo, ¿sabe? Hace buen día hoy, ¿verdad? Los buenos días han quedado atrás. Con cuidado, el coche es nuevo. ¡Herman! ¿Está legal el muchacho? Naturalmente. Todos aquí están legales. Usted emplea a personas belicosas. Documentos y tarjeta de trabajo. ¿Qué mirada? ¿Por qué dentro de vosotros tenéis tanto odio, cerdos? Entiendes cada palabra, ¿verdad? ¿Deseáis que dejemos esta maldita ciudad? No hay problema. Después de nosotros vendrán aquí los comunistas de Rusia. Recordaréis esto con nostalgia. Cuando se termine los chocolates, vuelva. Adiós. Adiós. Papá, papá. ¿Cuándo terminas? Voy. Esperando. No sé de dónde has sacado esto. No informaré de ti, pero no quiero verte aquí jamás. Toma tu basura y lárgate. Nos ocuparemos de esto, en serio, no hay que ser un héroe. Vamos a conseguirte un trabajo y nuevos documentos, te ayudaremos en todo. Ya lo hicisteis, voy a estar bien. Sí, estupendamente, ya lo veo. No te preocupes más. Si te paran ahora sin documentos, te deportan enseguida a Alemania a trabajar. Estefan, sé que esto es culpa mía, ¡os he visto! Pero... ¡no disimuléis! ¿Qué es lo que viste, vecino? ¡Damos un paseo! ¡Estáis siempre de paseo! ¿Y los niños qué? ¿Qué niños? ¿Lo habéis visto vosotros? ¡Claro que sí! ¡Vamos, toca crisantemo! ¡Johnny! No digas nada a tu madre. Mañana al lugar de siempre. ¡Johnny! Gracias. Cerca de la fábrica me abordaron unos ladrones. Querían llevarse mi cartera. Por desgracia, uno tenía un cuchillo. ¿Y qué? Me dejaron este recuerdo. Yo también quiero uno. Por favor, hazme uno a mí. ¿Seguro? ¿Puede ser así? Sí. Acércate. No, el otro lado. ¿Cómo me veo? Igual que yo. ¡Qué divertido! Levántate. Levántate, rápido. ¡Jolín! ¿Has oído? Unos ladrones le han cortado la mejilla a Stefan. Afortunadamente, solo la mejilla. ¡Mamá ha destruido la torre! Póntelo. Te lo he dicho muchas veces. No vengas... Para de hablar. No molestes a la gente. Credibilidad. ¿Por qué hablas tanto? Jefe, jefe. Cinquito para Barsonianito. Vaya. Déjame en paz. Ha hablado el gran sabio. Hola. ¿Y bien? Estoy aquí. ¿A dónde vamos? Por favor, sin detalles, es un viaje. Presta atención, porque nos mataremos. ¡Un pupitre! Este bribón lo robó. No, sí, lo recuerdo. Y el muy bastardo se cagó en los calzoncillos y los puso en mi mochila. No se lo digas, por favor. Después, su madre tuvo que pedir perdón a mis padres y les invitó al teatro donde actuaba. Y fue un escándalo, fue horrible. Mis padres fueron durante... El director era un completo idiota y así salió. Buebeck, gira por aquí. Tu madre es una persona maravillosa. Estoy tan feliz.
¿Dónde te habías metido? Unos decían que... ¿Estabas trabajando? Otros que lo dejaste. Y voilà. Dentro de la conspiración tenemos a las mejores chicas. Wadek. ¿Qué? ¿Quieres saber mi seudónimo? Llorón. Chola, ¿eh? Eres estúpido. Él no está en la conspiración. No es... ¿No eres de la organización? No. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Esto? Depende. ¿De qué? ¿De cuánto riesgo quieras correr? Quiero documentos nuevos y trabajo, nada más. Esto es tu Coco Chanel, amigo. Con esto vas a trabajar. ¡Hombre, pero si ¡Hola! Es de... Ah, este es Croissant. Ven, te voy a decir qué y cómo. Enséñale qué va a hacer. Sí, señor. Verás, aquí encontrarás un cubo, agua corriente... ¡Oh! Y un cepillo. Vamos, chicos. ¡Qué sorpresa, señores! Buenos días, señorita. Un placer. De acuerdo, escuchad. Después de la cortesía, hay que descargar. Estas cajas tienen que ir a la oficina. Ya es la última entrega. ¿Cómo es la última? Paso yo primero. Señores, cuidado. Mucho cuidado, por favor. ¿Nos marchamos? ¡Ala! Yo no voy a ninguna parte. Me quedo aquí para siempre. ¿Ah? Pues díselo, Ala. Mi hermana, le hemos enseñado a nadar. Nosotras le enseñamos, vosotros solo mirad. Buenos días. Buenos días. Tienes que ir a por ella, porque ella sola no regresará. Alexander, ve tú a por tu hermana. Me duele la mano. ¿La mano? Ve tú. Estoy de vacaciones. Y estamos de acuerdo en volver. Cambio de planes. Croissant nadará. No, Estefan nadará. Una gran idea. Vale, sí, vale, sí. Vale. Suéltame. Atención. Para ya. El que ya quiera que Estefan nade, que levante la mano. Yo también. ¡El equipo de rescate está de camino! ¡Nadando! Vamos.
Solo me lo pruebo. Mamá, por favor. ¿Te pareces a papá? Yo también quiero. ¿Me permite, señora? Prométeme que no vas a hacer tonterías. Prométemelo. Prometo ser fiel a mi tierra, la República de Polonia, mantenerme firme para proteger su honor, luchar sacrificando mi vida si es necesario. Prometo seguir las órdenes del presidente de la República, nombrado por el comandante del Ejército Nacional, ser absolutamente obediente y preservar los secretos con firmeza, pase lo que pase. Te acepto en las filas del ejército polaco, que luchan contra el enemigo en la conspiración por su liberación. Tu deber será luchar arma en mano. Tu recompensa, la victoria. Tu traición, castigada con la muerte. Así que Dios nos ayude. ¿Vale? Vale. No me sirve un vale. Quiero ir. ¡Sí, señor sargento! ¡Sí, señor sargento! Descansa. Las botas de vuelta al armario. Terminó el circo. ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Enhorabuena, Nido! ¡Felicidades! ¡Qué elegancia! ¡Para! ¿Qué haces? ¡Os dije una bala para cada uno! No has dicho nada. Montano, tranquilízate, por Dios. ¡Que me tranquilice! ¡Esto es un ejército, no un parvulario! ¿Qué estáis pensando? Primero me escucháis y después lo hacéis. El chico es nuevo y dispara como un viejo. ¿Y qué? Si es bueno y dispara bien, de esto puede depender vuestra vida. Mamá, papá, este es Stefan Zabatsky. Su madre es la actriz Hanna Zabatska. Mucho gusto. Sí, sí, la conocemos. Su madre me encanta en la película... ¿Cómo se llama? Bodo. Es con una Dimcha. Fue la mejor de mi madre. Gran actriz, morena, ¿no es así? No, rubia. Un poco como Greta Garbo. Ah, Greta Garbo, eso es éxito seguro. Sí, señor. ¿Conoces a Ala? Ala, ven aquí un momento. Este es el señor... Stefan. Ya nos conocemos. De nuevo, encantada. Mucho gusto. Oh, por favor, a veces viene Sofina Okovska. Creo que ella le ha puesto en la cabeza esta emancipación. ¿Quién a quién ha puesto la emancipación? Papá. Y bien, os quedáis a cenar, ¿no? No, no es tímido, solo un poco maleducado. Se relaciona poco con la gente. Tiene una situación grave en casa. Se ve que su madre tiene algo... No. Pero tú lo has dicho. Tenemos poco tiempo antes del toque de queda. No quiero que mi madre esté nerviosa. Comes y te vas. Venga. El levantamiento en estas condiciones no tiene sentido. Los rusos, ellos sí, vendrán y se quedarán. Está Occidente y Occidente ayudará. Estamos en el centro de Europa. Queridos, Occidente tiene otras prioridades. Los polacos están esperando la ayuda de Rusia, pero nadie hasta ahora ha escuchado que alguien haya iniciado una conversación con Stalin que nos... Me tengo que ir, ¿y las llaves? ¿Por qué? ¿No te gusta estar aquí? Me tengo que ir. A los que gritan democracia, democracia. Todo el mundo se llena la boca. Stefan quiere volver. Volvemos por la mañana. ¿Cómo? Más que romántico. Sí, esperamos la mercancía que viene por la mañana. Esta es la cruda realidad. Al igual que en las pinturas... Papá, nadie te escucha. Quedé con ella a las 9 y ya la estoy anhelando. Voy a pedirle al jefe la cuenta y a comprarle un ramo de rosas. Estefan, ¿qué pasa? Iban a ser 15 minutos. Está bien, héroe. Quedé con ella a las 9 y ya la estoy anhelando. Voy a pedirle al jefe la cuenta. ¿Cómo estás? ¡Lo
¿Lo oís? ¡Silencio! ¡Shh! ¡Callaos, callaos! ¡Silencio! ¡Escuchad! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Empezaremos! I don't want to set the world on fire. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Me engañaste, me mentiste todo el tiempo. Pensé que te habían matado. ¡Lo prometiste! ¡Eres un traidor! ¡Mamá, por favor! ¡Traidor, mentiroso y tramposo! ¡Mamá, por favor! ¡Todo el mundo me miente! ¡Todos me mentís a mí! ¡Él también dijo que iba a volver, ¿sabes? ¡Él también dijo que iba a volver! ¡Él también dijo que iba a volver! ¡Ahora no tengo a nadie! ¡No tengo a nadie ya! ¡No tengo a nadie! ¡No tengo a nadie! ¡Me abandonaste! Estoy sola. Completamente sola. Cariño, levántate. Levántate. Despierta, mamá. No me atrevo. ¿Qué haces? Los rusos se acercan. ¿Pero qué pasa? ¿Qué ha pasado? El levantamiento será hoy. Mejor si es lejos de la ciudad. Ya me daréis las gracias. Ratita, ¿qué puedo hacer? Dime. ¿Qué? ¿Cómo está mi caballo? Está arreglado. Hola, ¿qué tal? ¿Así que lo puedo montar? No, no puedes. Por favor. Vuelve con el amigos. Caballito vas a estar bien. Genial. Nos juntaremos hoy en la fábrica. ¿Hoy? ¿Cuánto durará? Dicen que 2 o 3 días. Los rusos ya están en Legionovo. ¡Cama! ¡Vamos! Hasta luego. ¡Voy! Súbete. Johnny, ven a ver lo que está cocinando mamá. Johnny, prueba esto. ¿Qué haces? Nada. Dímelo. No puedo. Por favor. Johnny, para. ¿A dónde vas? Johnny. No. Vamos, me dejes, vete. Por favor. Por favor, no quiero estar. Escúchame, solo. Escúchame, tienes que cuidar de mamá, al igual que yo, ¿entiendes? Por favor. No debes decirle nada a mamá. Por favor, no te vayas. Me vas a dejar, ¿verdad? No digas nada. Johnny. Por Para, favor, Johnny. No te vayas. Por favor. Thank you.
Joder, qué hermoso es esto. Esto va a empezar sin ellos. ¿Croissant? El brazalete. ¿Cómo estás? Lo siento, disculpa. Gracias. Este es para ti. Gracias. ¿A la derecha o a la izquierda? Tomad. A la izquierda, izquierda. Gracias. ¿Cómo va? Esto es un momento histórico, ¿eh? Hola. ¿Quién tiene miedo? Admitidlo. Yo. No te creo. Hola. ¿Dónde está Alexander? Esta bis es un arma de oficiales. Pensé que sería mejor para usted. Y con razón. ¡Atención, compañía! ¿Cuántos sois? ¡Firmes! Éramos 8, pero aún no ha llegado. ¿Cuántos sois? No cuántos erais. Somos 7. Toma la mía. Gracias. ¡Firmes! Nos unimos a otro grupo. Os presento. Este es Cobra. Descansen. Teniente Cobra, bienvenidos. A los señores los veo flacos, pero a las mujeres muy agradables. A partir de ahora vamos a estar juntos para comer, dormir y tal vez cantar. Yo ya tengo una pareja de dúo. ¿Quién es? No está aquí en este momento. Ausente no tiene voz. Apretón de manos. Muchas gracias. Mapa. El edificio alberga a los prisioneros judíos. Aseguraremos el ataque al almacén de la parte norte de la escuela. Atacaremos la escuela desde el frente. ¿Dónde está el resto? No tuvimos tiempo para informarlos. Perfecto, nosotros somos también la mitad. Lo haremos. Que comience. Un momento, ¿y las armas? ¿No tienes una? Ni yo ni nadie. Araña, una granada para cada uno. Espera, ¿tenemos que atacar el edificio solo con dos armas? En 2 o 3 días todo habrá terminado. ¡Firmes! 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 ¡Soldados de la Polonia subterránea! A las puertas de la capital tenemos divisiones soviéticas. Suponemos que utilizando nuestra rebelión, cualquier día entrarán en la ciudad. Recordad vuestro juramento. Os regiréis exclusivamente por el jefe del comando y el ejército nacional. No puede haber una confraternización con los bolcheviques. Los soviéticos serán tratados con reserva como aliados de nuestros aliados. ¡Rompan filas! ¡Descansen! ¡Rompan filas! ¡Todo el mundo a sus posiciones! ¡Largaos si no queréis acabar como él! Croissant, araña. Llorón, granada. ¿La lanzo? No, cómetela. ¡Estoy esperando! ¡No acabaréis conmigo! ¡Stefan, vuelve! ¡Stefan, vuelve! ¡Stefan, vuelve! ¡Es una orden! ¡Stefan! ¡Vais a morir todos! ¡Sin Heil! ¡Mierda! ¡Ayúdame! ¡No quiero morir! ¡Stefan, para! ¡Alto! ¡Date la vuelta! ¡Manos arriba! Un prisionero. No tengáis miedo, somos soldados polacos. Comenzó el levantamiento, sois libres. Muchas gracias. ¡Gracias!
¿Es posible unirme a vosotros? Tranquilo, el levantamiento está a punto de terminar. Eres libre. Pero yo quiero luchar. El edificio es nuestro. No tengo a nadie. Vamos por aquí. Está bien, ven, nos serás útil. Eso es. Estefan, el arma. ¿Vas de héroe? Una tontería más y te acordarás. ¿A dónde van, caballeras? Pues a París. ¿Quieres acompañarme? ¿Cómo te llamas? Para usted. ¿Y a ti qué te importa? No te pregunto a ti. ¿Quieres que yo te pregunte? ¡Eh! El primer día ya ha pasado. Hola, chicas. Se ven muy bien en esos uniformes. A mí me interesa verlas. ¿Sí? Por favor, dejadlo. Es para los militares. Croissant. Venga, dejad eso. Encárgate. ¿Esta o esta? Esta. Para toma. Ti. No, yo ya tengo una. Muchas bien. Gracias. Tenemos un arma para ¿en ti. ¿En serio? Mickey. ¿Qué pasa? Enséñaselo. Bien. Escucha. En general no es una mala arma, pero tiene un embrague sofisticado. Tenemos el centro, pero perdimos la estación de tren de Gansk y los puentes. Los chicos siguen luchando. ¿Y los rusos? No se sabe. Montano. Bueno. Vamos. Al menos tenemos los almacenes. Exacto, y casi sin pérdidas. A dormir. Toma. Oh, el vino se termina. El chico que fue asesinado... ¿Lo conocíais? El hermano de Cobra. ¿El hermano de Cobra? ¿En serio? Yo estaría hecho polvo. ¿Por qué no cantáis? Chicos, bebed. Me voy. Te acompaño. Déjame, voy yo. No, tú tocas. ¡Quieto! ¿A dónde? Hay que buscarlos. Estos vinos están en todas partes. Por favor. Gracias. Gracias. ¿Y bien? ¿Por dónde vamos? Nos podemos dividir. Yo por allí y tú por allá. ¿Qué son 200.000 manos arriba? Un ejército de 100.000 franceses. Qué bueno. ¿Sabes dónde se sitúan los alemanes? Debajo de Stalingrado. ¡Gano! Venga, lléname el vaso. Voy a volver a casa. Estoy en racha. No vais a ganar. Venga, aquí para aquí. Salgo a dar una vuelta. ¿Me podéis vigilar las latas? Pero solo un momento. Gracias. Voy a desplegar. Pero ahora toca dar 5. Lo sé. ¿Por qué los franceses construyeron la Torre Eiffel? Para que los alemanes vieran la bandera blanca. ¿El muchacho que estaba aquí lo habéis visto? Si un hombre se significa, debe irse, ¿verdad? Pero nosotros aún estamos aquí.
Cuando empiecen, cruzamos. ¿Ser tomado en serio como soldado? Señor teniente. Tú pusiste a alguien para hacer la guardia y vigilar. ¿Por qué no lo has hecho? ¡Dímelo! Pensaba que eran adultos. Me equivocaba. ¿Queréis jugar a la guerra? Pero sin morir, ¿de verdad? Juguemos. Voy a despertar a los que están en los ataúdes. ¡Descansen! Estefan, atento. Vas a tener tu castigo. Estabas demasiado bien. A limpiar ollas, solo. Pero todavía. ¡Eso! ¡Agárralo por las piernas! ¡Vamos! ¡Dale duro! ¡Eso es tuyo! ¡Vamos, vamos! ¡Tíralo al suelo! ¡Defiende, defiende! ¡Eso es! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No van a empujar! ¡No van a empujar! ¡Pégale ahí, duro! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, la guardia! ¡Firme! Descansen. Quien pensaba que esto duraría 3 días, se equivocaba. Vamos a disfrutar un poco más. Los alemanes tienen apoyo. Pueden atacar en cualquier momento. Ha llegado la orden de cambiar los brazaletes de la izquierda a la derecha. ¡A sus posiciones! ¡Dense prisa en acabar la sopa, señores! Comandante, usted sabe lo que está pasando detrás de ese muro. ¿Hay unidades nuestras? Tengo allí a mi familia. Todos la tenemos. Joven, tú ocúpate de la cocina que nosotros disparamos. Tranquilo. No tengo gente, necesito hombres jóvenes. Dale algo, él se viene. ¿Qué puedo darle? No tengo armas. Pues encuéntralas. Vamos. Mijail. ¿Tienes fuerza? Sí. ¿Ves ese árbol? Lo veo. ¿Puedes subir a lo más alto? Sí, señor. Grita cuando veas algo. Sí, señor. ¿Qué hago? Nada. Ver el final del levantamiento. ¿Cómo que el final? ¿No lo has oído? Los alemanes tienen apoyo. Los rusos detuvieron el ataque y ahora esperan que nos pudramos. ¿Pensabas que nos iban a ayudar? Todos piensan en sí mismos. Yo a la primera oportunidad. ¡Mantengan la posición! ¡Mantengan la posición! ¡Abrido el flanco izquierdo! ¡Alto el fuego! ¡Refuerzos! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Fuego! A la derecha.
¡Moveos! ¡He dicho que os mováis! ¿Qué haces parado, viejo? ¿Qué estás mirando? ¡Moveos! ¡Moveos, moveos! ¡Sordos! Tranquilo, no pasa nada. Cariño, tranquilo. ¡Eh, tú! ¿A dónde vas? ¡Dios! ¿Qué me has hecho? ¿Qué es eso? ¿Dónde vas? ¡Regresa a la fila! ¡No dispares, por favor, ahí mismo! Tranquilo, saldrá de esta. Para él, el levantamiento ya ha finalizado. Tuvo suerte de que lo encontraran. ¿Y para qué, si va a estar aquí solo? Rápido, que esto se termina sin nosotros. ¿Y tú, hermano? Aquí de guardia. Te esperamos. ¿Lo tienes? Lo tengo. Tranquila, es solo un rasguño. Ahórrate el vendaje. Ya veremos. ¿Qué edad tienes? En diciembre 17. Me parece que están bombardeando el hospital. Voy.
tenemos que informar. Bueno, informaré. Disculpa. Es urgente. Dígame. Deben salir de ahí inmediatamente. El comandante está reunido. Lo siento. Ahora no se puede. Están reunidos. Traigo información importante. Hay que esperar. Un mensaje para el comandante. En este momento. Solo tenemos las alcantarillas. Teniente, organice un equipo de comunicación. Sí, señor. Hay que establecer conexión con Zolibosch y el centro. Os situaréis en el Palace de Mostovsky. Ellos vendrán de Muralov. Con permiso. ¿Alguna buena noticia? Se han destruido dos tanques alemanes. Han bombardeado el hospital. Allí está Stefan. Salimos para una acción. Hay que sacarlo de allí. Tal vez. Tal vez ya tenemos las órdenes. Sí, señor. Toma nota. Ahora mismo se lo digo. Por favor. Sí, señor. Tengo que ir a por él. La deserción es una bala en la cabeza. Márchese. ¿Dónde está? Señorita, disculpe, ¿estoy listo? ¿Puedo volver? ¿Puedes probar con las monjas? Ese es su monasterio, ¿lo ves? Sí. Por favor, no digas nada a nadie. Gracias. Thank you.
tanque ha explotado. Esto es una carnicería. Disculpe, ha visto a un muchacho. Estaba aquí sentado con un vendaje. Disculpa, ¿dónde está la chica? Hice una foto de ella. Llevaba un vestido. Deberían servirle. Oh, gracias, hermana. Que Dios los bendiga. Eso es, hermanita. ¿Y dónde está Dios? ¿Se olvidó de nosotros? Dios no está involucrado en esto, señor. Ciudad Vieja pronto caerá, tanto si está Dios como si no. ¿Pero dónde? Al centro de la ciudad. Es como en París, se lo aseguro. Prensa, cine. Descansen. Mañana por la mañana retirada por las alcantarillas. Solo los militares. Recojan sus cosas. ¿Cómo vamos a llegar al centro? Hay alemanes por todos lados. Creo que usted lo va a necesitar más, señor teniente. Soy capitán. ¿Tan mal me ve? Gracias. Para más tarde. ¿Y a dónde va usted? Tiene una sonrisa muy agradable. Debería sonreír más. ¿Qué pasa con esta gente? El capitán dijo que se quedan. No caben todos en las alcantarillas. Nadie puede pasar. Los van a matar. Nadie tiene derecho a pasar. ¡Atrás! ¡Nadie puede pasar! Disculpe. He dicho atrás. ¡No empujen! Disculpa. Es una orden. Disculpe. No me toque, por favor. ¿Por qué empuja? ¡Maldita sea! Es una cola. Todos os ¡déjanos ir! ¡Somos de la rama! ¡Todos somos de la rama! ¡Mi hijo también es de la rama! ¿Y qué? ¡No me toques! ¡Señor capitán! ¡Señor capitán! ¡Soy yo! ¡Yo! ¡Somos de la rama! ¡Dejen de empujar! ¡El monasterio! ¡Atrás! ¡Pónganse en fila! ¿Entendido? Voy con mi hermano. ¿Con quién? ¡Con mi hermano! ¡Necesitamos pasar! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Cuidado! ¡Hay francotiradores! Por abajo, silencio. Sales en Varechka. ¡Botella! ¡Vamos! ¡Vamos! Silencio absoluto. De lo contrario, no te veré más. Gracias. Carol, del grupo Varego. Es probable que se te olvide. Señorita, ¿quiere quedarse aquí? ¿Alguien más? Ahí estamos. ¡Silencio! El centro es mucho más al norte. ¿Cómo vamos a salir de aquí? No saldremos de aquí vivos. No veo nada. Tranquila, todo va a ir bien. ¡Tengo miedo! ¿Pero dónde estamos?
La levanto. Aguanta. Eso es. Sí. Ya casi está. ¿Pero qué? ¡Granada! ¡Uy! ¡Ah! Yo te ayudaré. Tranquila, ya te tengo. En el suburbio de Cracovia y el Ministerio de Interior. Son muchos los rehenes liberados. Dame agua. Decenas de civiles y 8 sacerdotes. Yo me ocupo. Toma, ve. Nuestros soldados también se han apoderado de... Esto es para el alojamiento. Está muy cerca. ¡Eva! ¿Sí? Para el banco. ¿Estos dos? Desafortunadamente, la artillería alemana bombardeó todo el casco antiguo. Ya no se encuentra en la zona de casas no dañadas. El movimiento civil murió. Se pide a las personas del centro presten toda la asistencia de evacuación del casco antiguo. Una gran victoria. Los insurgentes han tomado la iglesia de la Santa Cruz, los edificios de la sede de la policía en el suburbio de Cracovia y el Ministerio de Interior. Son muchos los rehenes liberados. Entre ellos, decenas de civiles y 8 sacerdotes. Ha sido culpa mía, lo que me ha hecho. ¡Casi me matas del suelo! ¡No me vuelvas a matar! También se han apoderado de 3 vehículos y grandes reservas de agua. ¡Míralos! ¡Ahí están! ¡Los chinos! ¡Tribunales! ¡Escoria! ¡Dadles su merecido! ¡Largo de aquí! ¡Vosotros arriba! ¡Aquí no, aquí no! ¡Víctor, recógelos! ¡Vamos, hijo! ¡Ayúdanos! Tenéis que encontrar un lugar en alguna parte. ¿Me oís? ¡Nos atacan! ¡Salgan rápido! ¡Abandonen el edificio! ¡Vamos, no se detengan! ¡No se detengan! ¿Dónde vas?
¡Tú, hijo de la gran puta! ¡Para, para! ¡Mata! ¡Déjame fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Llevaoslo! ¡Puto defensor de nazis! ¡Dame a ese alemán! ¡Voy a matar a esa rata! ¡Quítame las manos de encima! ¡Pero tranquilo! ¡Por favor! ¡Necesitamos ayuda! ¡Jálale a los heridos! ¡Quédese con él! ¡Ahora! ¡Tiene alguien que traiga agua! ¡Que alguien traiga vendas, por favor! ¡Que alguien nos ayude! ¡Rata más que rata! ¡Vamos! ¡Por las calles! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Vamos! ¡Los pequeños! ¿Dónde ponemos a los pequeños? ¡Venga, con mi cara! ¡Por favor, ¿quién ha hecho una orden? ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Mantas! ¡Necesitamos mantas! ¡Necesitamos acabar! ¡Pero qué hace! ¿Qué hace? ¡Pare! ¡Asesinaron a mi mujer! ¡Asesinaron mi vida! ¡Vamos, no se detengan! ¡Mi vida! ¿Qué ha hecho? ¡Doctor! ¡Compañeros! ¡Dios nos bendiga a todos! ¡Tú has llegado, hermanos! La rama de la cobra a sus órdenes. Ah, venís del casco antiguo. Ahora la leyenda os precede. Dimos guerra a los alemanes. Le necesitamos. Sí, padre, que oficiar una boda. Muy bien. ¿Quieres casarte? No, no, ellos no, por favor, ellos padre. No saben. Venga, por aquí. Sigámosle. Veamos, ¿cuáles son sus nombres? Francis. Beata. Francis y Beata, dense la mano derecha. ¿Quién lo iba a decir, verdad? ¿No vas a cantar? Crisanteme su chiste. Nostre stavo per pastore. ¿Permite este baile, señorita? Tan pronto como salga una oportunidad, nos escapamos. De esta maldita ciudad. Salimos de aquí y nos vamos lejos. Para que nunca, nada ni nadie nos separe jamás. Solo tú y yo. Lo más importante es que tú y yo vivamos. Yo quiero vivir para ti. ¡Dejad paso! ¡Espacio, por venga, favor! ¡Venga, vamos! ¡Un poco de espacio! ¡Ayuda! ¿Dónde está Estefan? No lo sé. Comenzaron a atacar el centro. ¡Vamos! ¿Has visto a Estefan? ¿Estefan? ¿Has visto hoy a Estefan? El que está herido. Estaba con la chica. Estaba hablando con algunos rebeldes en el patio. Con los que se casaron ayer. Él no ha hablado con nadie. Lo he visto hoy. Estaba hablando con los heridos. Pues lo que yo te digo es que no está. ¿Cómo que no? Es broma, ni siquiera sé. Estaba con el grupo Radoswa. Ahora han cambiado a Cherniakov. A Cherniakov es imposible ir sin un pase, señorita. Aguanté.
no aguante. Respire, respire. Ayúdame con esto. Míreme, míreme. ¿Te importaría decirme por qué quieres ir para allá? ¿Por tu hermano? ¿Qué, no dices nada? Desnúdate. Yo también tengo un pase. ¿Y qué? No hay acceso. La línea está cerrada. La línea... Te lo he dicho, niñato. ¿Estás sordo o tonto? No hay acceso. Tengo que llevar no hay acceso. Fuera de aquí. ¿Por qué? No hay acceso. ¡Se acercan tanques! ¿Qué ocurre? ¡Son los rusos! ¡Chico! ¡Vuelve aquí! ¿Qué haces aquí? Ve al sótano. La línea está cerrada. En el culo me pongo los pases. ¡Para el sótano! ¿Sabe usted dónde están las nuevas ramas del centro? Estoy buscando a mi hermana. No sé nada y no he visto a nadie. Dios está con nosotros. ¿Seguro? No hemos hecho nada mal. ¿Y cómo puede estar usted tan tranquila? Déjeme. ¿Usted ha oído lo que los rusos van a hacer con nosotros? Aquí no hay más sitio. No tenemos comida ni agua. Mamá está aquí. Salud, directamente de mi tío Karchev. ¡Oh, por fin! El café de cama. Haced sitio. Polaquitos. Putos polaquitos. Patéticos polaquitos. Nosotros no matamos a prisioneros.
Ya ves. Ahora incluso ni puedo acariciar a mi amada. Acariciarla puedes, pero estrangularla... ¿Nunca habéis visto a un alemán? ¡Mirad! ¡Os mataremos a todos! ¡Uno tras otro! ¡Vais a morir! ¡Patéticos polaquitos! ¡Me dais asco! Fíjate, Mickey, qué cosas tan feas dice. Capitán. Mi gente está a su disposición. Son niños. Supongo que mejor que jubilados, ¿no? Estos señores son de Berlinga y vienen con nosotros para tomar Vilanovska 1 y entrar en el río. Nadie os ayudará. Nadie os echará de menos. Habla por ti, amigo. Detrás de ellos, marchando. No dejes que le maten. Olvida esa chatarra. Toma esto. Al parecer los rusos han cruzado. ¿De qué rusos estás hablando? Son los polacos del coronel Berlinga. Berlinga es un traidor, hijo de puta. Se fue al lado ruso. ¿Tú sabes lo que hizo? ¿Lo sabes? Pues no hables. ¿Y nos van a ayudar? No es el ejército. Solo son... Por favor, ¿puede hacer callar al bebé? Por favor, Dios quiera que sean los rusos. Quizás podemos salir. Nos rendimos. Salimos con el pequeño. Son los rusos. Dios, gracias. ¿Puede usted mirar a este niño? ¿No ve que estoy ocupada? Doctor. Aguanta. Doctor, por favor. Ahora no. Atienda a este niño inmediatamente. Hermana. Ya voy, doctor. Ya estoy aquí. Todos piensan que son más importantes. Estoy solo. Llevo una semana sin dormir. Me ayudan los estudiantes y las enfermeras se desmayan. Lucia, este niño está muerto. ¿Eres su madre? Dámelo. ¿Quieres agua? ¡Ayuda, por favor! ¡Por favor, que me calles! ¡Por favor, que me calles! ¡Agua, por favor! Enfermera, atiéndame, atiéndame. ¡Gracias!
todavía un niño. Ayúdeme. Disculpe. Ayuda, por favor. ¿Puedes? Mi hijo no respira. Están escondidos, pero pueden disparar desde las ventanas. Comandante. Incluso escuchan un tango. Que los equipos avancen. Sí, señor. Seguidme, seguidme. Una lástima. Bonita ciudad. ¿Tu primera vez en Varsovia? Sí. Es la primera vez en mi vida que la piso, amigo. Pero la lucha es igual en todas partes. ¿Cómo es? Como polacos. Y así nos va el levantamiento, no me extraña. Calmaos todos, un paso atrás. No conocéis el terreno. Tú no has visto la verdadera lucha. ¡Rama! Esto es la ciudad, aquí se lucha diferente. ¡No conoces! ¡Señores, nos retiramos! ¡Nos retiramos! Por la mañana nos iremos con los sótanos inundados. ¡Cogedlo, vamos! Estefan. ¿Qué haces? La visa es mía.
No voy armado. Érase una vez, más allá de las montañas y los bosques, una pequeña ciudad. En esta ciudad vivía un niño. Tenía una feliz familia y un montón de amigos. ¡Limpio! Todo era divertido. Bailaban, iban andando a todas partes, aprendían juntos. Y un día, un maldito rey, que quería conquistar el mundo entero, invadió su país y dijo: «Os lo prohíbo todo». Prepárate, rápido. Os prohíbo jugar, os prohíbo aprender, no podéis hacer absolutamente nada. Pero, ¿sabéis? Había una cosa que el rey no podía prohibirles. No podía prohibirles soñar con el día de recuperar la libertad. Llegó la hora. ¿Qué? Llámalos, chicos, vamos. ¿Ya? ¿Qué pasa? Nuestra ayuda termina. Han dicho que prepare 100 barcas, 20 personas en cada una. Solo para los militares. Mi amor, por favor, ven conmigo. No estés triste, no me abandones. Puedes ir al alojamiento en mi lugar. Gracias. No vayas. Me quedo con él. Ciudadanos y ciudadanas polacas. Los rusos y aliados os han abandonado. Habéis demostrado valor, pero el levantamiento ha sido sofocado. Debéis entregar. Por orden del general von den Bach, cualquier persona que se entregue sea soldado o civil será perdonada. Prometemos que en Cherniakov todas las tropas alemanas ahí destinadas entre las 12 y 13 horas no dispararán. Aquellas personas que no tomen parte en la batalla, así como los heridos de los hospitales, podrán salir con total seguridad de la ciudad. Todo depende de vosotros. Los miembros de la AKA detendremos el fuego para salvar vuestra propia sangre polaca. Os prometemos que si dejáis las armas, os garantizamos la vida, trabajo y pan. La población que se presente detrás de banderas blancas y pañuelos, repito, banderas blancas y pañuelos, podrán dejar durante estos días y sin ningún tipo de impedimento las zonas amenazadas e ir bajo el mando alemán. En caso de no querer rendirse, nos veremos obligados a recurrir a la gran fuerza de nuestras tropas, causando grandes pérdidas humanas. Tened piedad de la ciudad y de sus habitantes. ¿Que tenga piedad, hijos de puta? Ahora mandan negociadores. Me pregunto por qué ahora. Os juro solemnemente. Os juro que si alguno de vosotros dice la palabra capitulación, lo mataré como a un perro. En nombre del hospital, por favor, evacuad a los heridos. No tenemos personal, ni medicamentos, ni espacio. Vuelva al hospital, señorita. Este no es su lugar. Los niños mueren porque no tenemos agua. Por lo menos permitid la evacuación. ¿Evacuar cómo? ¿A dónde?
¿No se ha dado cuenta de que si salimos de aquí estamos muertos? Pueden ¿no lo entiende? Al otro lado del río. ¿Y cómo lo sacamos? ¿En bicicletas? En pontones, en pontones. Claro. Salga, por favor. Por favor, déjeme. Fuera. Déjeme, por favor. Comandante. Nadie quiere capitular. Permita la evacuación del hospital. Nosotros no nos rendimos. ¡Dos minutos para el final del alto al fuego! ¡Ya lo habéis oído! ¡Rápido, rápido! ¡Venga, venga! ¡Dejen pasar a los heridos! ¡Dejen paso! ¡Los niños primero! Lo siento por vosotros, chicos. ¡No hay tiempo que perder! ¡Los heridos primero! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Habéis destruido toda la ciudad. ¡No empujéis! ¡No empujéis! ¡Sigan! ¡Venga, venga! ¡Casi es el final de la tregua! ¡No se detengan! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Muévanse! ¡Muévanse! Ya lo han oído. ¡Vamos, muévanse! ¡Sigan caminando! ¡Que falta menos! Lucia, cógela, hijo, por favor. Vamos. Vuelvo enseguida. Pero, Ala, estamos al final de la tregua. De nuevo juntas como hermanas. Esto acabará y todo volverá a ser lo mismo. Tú estarás con personas como él. Y gente como yo serviremos café en una cafetería. No eres nadie. Eres una puta que dejó la rama porque solo piensas en ti misma. Te odio. ¡Todos al edificio! ¡Empezarán a disparar! Conseguimos. ¿Todo bien? ¿Sobre qué preguntas? ¿Tenéis agua? Negro. Evacuación completada. El personal y los heridos ya están en la orilla. ¿Y qué? Todavía estamos esperando los pontones de la Armada Roja. Todos ya están en la orilla. Por favor, Beata. Levántate. Beata, escúchame. Yo me quedo. Señora, por lo menos quítele el brazalete. Vamos. Si lo encuentran, moriremos todos. Por favor. Por favor. Por favor. Déjame. Déjame. No me dejes sola. Escápate, te lo digo. Déjame en paz. No me dejes sola. Por favor. Te amo. Te quiero. Te quiero. Yo también. Me chivaré de todos. Ya estáis muertos. Nadie se puede ocultar. Estáis muertos. ¡Se acabó! ¡Fin del fuego! ¡Limpio! Bien, llegó la hora. Señores, en pie. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Y los pontones? ¿Para qué los necesitas? ¿Qué pasa con los pontones? ¡Nos quedamos aquí! ¡No disparen! ¡No disparen! Soy alemán. Johann Kraus, de la segunda unidad Wachtregiment. Los polacos han cuidado de mí, no me han hecho daño. ¿Y
¿Estoy haciendo algo mal? Solo quiero saber si hay bandidos. ¿Tú eres uno? Yo soy un bandido. Tenía dos esposas. Anda, lárgate. ¡Vamos! ¡Goliath! ¡Disparad al cable! ¡Y tú, prepara el pie! ¡Araña el Fiat! Los varsovianos son buenos chicos. ¡Ríndanse! ¡Es su única ¡Ya vienen! Victoria. ¡Izquierdo! ¡Vamos! ¡Granada! Nos retiramos, Panzer. Panzer. ¡Nos retiramos! ¡Nos retiramos! ¡Dámela!
Todavía hay dos cartuchos. ¡Mantén el control! No la pierdas. ¡Vamos, vamos! Tenemos que llegar hasta el río. Os llevaré hasta allí. Lo prometo. Os llevaré, lo prometo. ¡Levantaos! ¡Mickey, levántate! ¡Levántate! ¡Os llevaré! ¡Levántate, llorón! ¡Levántate! Vamos. ¡Montano, vamos! El casco. Me dejo el casco. Larguémonos. ¡Vamos por ellos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡No fue gracias! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Pues dos! Vamos hacia el río. Ven conmigo al río, por favor. Ponte de pie. Levántate. Venga, levántate. Levántate. Lo siento. ¿Por qué te disculpas? Lo siento. Para, por favor. Lo siento. Levántate. 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 Estaba en el hospital. Estefan, corre. Caballeros. Aquí estoy. Los invito a mi cumpleaños. Durante unas horas tengo 19. No esperaba que fuera a celebrarlo así. ¡No! ¡Oh!
son tan idiotas? No se puede matar a todo el mundo, imbéciles. ¡No se puede! Lo siento por vosotros. El mundo nunca olvidará esto. ¡Stefan, corre! ¡No puedes darme más fuerte! ¡Viva la libertad, hijos de puta! ¿Qué tenemos aquí? ¡Limpio! Vámonos, estoy harto de todo esto.